Y el sonido este extraño, no sé. No me termina de encajar. Yo creo que va a ser necesario el ir por esta zona. Voy a cambiar de zona definitivamente porque no parece que avancemos mucho por aquí. Y el sol no viene por aquí, tendría que estar en el otro lado justo para que le diese de lleno. Ahí está el sonido. No sé. Pues nada, vamos a cambiar de zona. Hemos hecho por ahora la zona del puerto, esa zona de ahí, la zona de las rocas y la zona de los cerezos. Nos falta todavía ese y este de aquí. Bueno, y si los otros son de diferentes zonas o no, no lo sé. Precioso, es todo precioso de verdad. Me resulta raro ver esto ahora, sí. No sé, todo tan natural y ahora aquí una fuente. No sé. Aquí hay otra puerta. Bueno, la verdad es que ha sido bastante fácil entrar. Veremos a ver lo de salir. Parte que activa. Estoy mirando a ver bien por si me dejo alguna grabadora, que la verdad es que no sé si me he dejado ya alguna o no, que seguramente. Vale, aquí hay acceso.
a otra zona. Vale, por aquí. Que este ya lo conocíamos. Ya lo conocíamos. Se quedan dentro y todo lo demás. Vale, estos puzzles ya sí que no nos resultan familiares. Uf. La estrellita no lo conocemos, ni los cuadritos tampoco. Puede que sea que tengamos que pasar por el centro. Pero si pasamos por el centro, ya no podemos dividir. No sé, me resulta muy raro. ¿Cómo divido yo ahora esto? No puedo dividirlo. No tengo ni idea. Vale, aquí nuestro amigo de siempre, que según mi teoría es que tengo que avanzar todo para arriba. ¿Qué pasó? No tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Pero ni idea. No parece que haga nada. Quizás todo por fuera. Vale, pues muy bien, pero no tengo ni idea. Vámonos. Vamos a activar la otra zona en el puzzle. Hemos activado creo que la zona izquierda. Vamos por la derecha. A ver qué pasa. Eso no se estaba moviendo antes. ¿O sí? Una de las hélices está rota. Esperemos un poco a ver qué es lo que pasa. No pasa nada. Vale, estoy viendo una cosa. ¿Cómo lo sabía? Estaba viendo esto de aquí.
Pero ¿dónde termina? Si termina o empieza. La única salida es esta. Qué raro. Se para, no se para, hace algo. Es que la única salida es este. Y parece que cuando va por la derecha va algo más rápido. ¿Puede ser? Sí. Vale, pero si corta ahí, que no puedo hacer más nada. Si tuviese otra perspectiva, es que tampoco puedo saltar. Y quizá por la parte de atrás. Que no parece. La verdad que no. Pues otra incógnita para la casa. Vamos a ir a zona. A esta zona. A ver. Zona pueblo. Pero vamos a entrar por aquí.
Si es que no sabemos cómo se hacen esas puzzles. Vale, pues ¿cómo lo hago? ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿podría ser? No sé, es que encajaba tan bien. Vale, que la pequeña también contaba. Esa de ahí. Esta de aquí también contaba. Bueno, ¿en serio? ¿Han llegado a esto? ¿Dónde estoy? Uf. A ver, por la sombra debería ser. Por aquí. Y ahora saber cómo es todo lo demás. A ver. A ver, a ver, a ver. Arriba, derecha. Voy a apuntarlo. Porque se me va a pasar seguro. Sería dos arriba. Derecha. Arriba. Que no sé si serán dos o uno. Derecha, abajo, derecha, abajo, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, de arriba, derecha, abajo, derecha y arriba. A ver qué mierda hago yo de esto. Arriba, derecha. Abajo, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, y por aquí. Madre mía. Aquí era el mismo. Vale. Pareciera enredadera, pero bueno. Y esto es. Volvemos con las manzanas. Manzanas. Ahí hay una puerta. Uf, no tengo ni idea ya. No veo nada. No veo nada con esa silueta. Probamos con cualquier cosa.
se apagan. Odio cuando se apagan. Los pinos podrían significar algo porque eso tiene muchas ramas, tiene muchas ramificaciones como el puzzle. Los pinos. Vamos a seguir el cable. Que no parece. No le veo sentido a ese puzzle. El suelo podría ser. No le había sentido al puzzle. No se lo veo. Tampoco creo que la solución esté muy lejos de esta zona. Entonces no quiero irme mucho. Pero el suelo me parece raro. Que haya tanto. Y aquí una zona sin hierba. Vamos a probar con otro. Que este... Es que no, no le veo el sentido. Vamos a inspeccionar la zona. Uf, ni idea. No, parece que estaban adorando algo, ¿no? No sé, me parece muy raro. Toda esta zona me parece muy rara.
Hay muchísimos puzzles por aquí, pero ninguno parece activo. Lo único que le da el sol es este. Y eso me ha servido para... Hay otro puzzle, está clarísimo. Aquí está el otro monolito que no lo había visto. Pero está clarísimo que aquí hay otro puzzle. ¿Por qué no se activa? No entiendo nada. No entiendo nada. A ver si le diese el sol. Que tampoco parece. Pues me estoy quedando loquísimo. Muy loquísimo. No tengo ni idea. Es que no, en serio no encuentro sentido a este puzzle. Y ahí hay un puzzle que no sirve para nada. ¿Por qué no está activo? No entiendo. Hombre, si fuese por perspectiva, si estuviésemos ahí, deberíamos de poder hacerlo. Vamos para allá. ¿Verdad? Nos están obligando a ir a esta zona para poder hacer ese puzzle. Siempre el mismo símbolo. Siempre. En la sombra. Es que ya nos están diciendo que la sombra interviene porque... La estatua no está agarrando absolutamente nada, pero el sol lo que hace es que la estatua sí que agarre la copa. Ya nos están diciendo que la sombra y las perspectivas intervienen bastante en esta zona. Siempre hay algún consejo o alguna pista, aunque sea minúscula, en la que nos dicen
más o menos por dónde van a tirar, por dónde van a ir los tiros en este, en esta zona. Pero aún así son muy complejos. No me dejan tampoco. Tendría que ser exactamente enfrente. Y no, no puedo. No puedo ir enfrente. Si voy justo enfrente, podríamos llegar a todo. Llegar hasta ahí. Pero no. ¿Y eso? No sé, me estoy quedando muy loco. Los primeros puzzles eran muy fáciles y ahora me estoy rompiendo la cabeza con teorías que creo que no sirven para nada. ¿Qué es eso? Y esto tampoco hace nada. A lo mejor si activásemos esto de alguna manera, podríamos tener algún tipo de barca o algún pasillo o algo. Pero está claro que ese es uno. Para seguir por aquí, seguir por todo esto y llegar hasta ahí al fondo. Lo mismo ocurre con este de aquí. Que también me parece un puzzle. Y aquí está el monolito. Que no lleva nada por ahora. El anterior sí que llevaba escrito los puzzles, pero este no. Un perro. Y después te encuentras con las estatuas que no tienen nada que ver con nada. Aquí, por ejemplo, esto es que es otro puzzle. Yo lo veo de silla. Vale, está en esta zona hemos estado ya. Pero claro, nunca pensé que todo objeto que encontrásemos pudiese ser un puzzle. Y es que quiero ver todos los reflejos y todo de todo, de verdad. Vamos a ir a la parte de aquí de abajo. Y también es que se escucha.